Bienvenidos a su canal, Neda en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia, y como les digo siempre, todos nuestros videos lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes. El día de hoy voy a seguir con el tema de simuladores de la preeclampsia. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes todo lo que se refiere a las características clínicas de cada una de las simuladoras para poder diferenciarlas, poder establecer sus diferencias para, en caso de ser necesario, hacer un diagnóstico diferencial para poder manejar a la paciente de una manera correcta y disminuir la mortalidad materna. Ya les mencioné en el video pasado que las simuladoras de la preeclampsia, además, por supuesto, de lo que es la microangiopatía trombótica, con todas sus manifestaciones clínicas, que presentan como similitudes, sus características son muy similares, ¿okay? Vamos a tener el síndrome HELLP en primer lugar, por supuesto, y las simuladoras, como el hígado graso agudo del embarazo, púrpura trombocitopénica trombótica, que ya hablamos el día en el video anterior. También tenemos el síndrome hemolítico urémico atípico, tenemos la exacerbación del lupus eritematoso sistémico como patologías más frecuentes que simulan la preeclampsia. Y cada una de ellas tiene características distintivas en cuanto a sus manifestaciones. Vamos a colocar este cuadro y aquí vamos a ver cuadro en el cual dividimos cada una de las patologías y tenemos características clínicas como la trombocitopenia, hemólisis, anemia, coagulopatía de consumo, coagulación intravascular diseminada, hipoglicemia, niveles de Adams TC13, daño renal, niveles de LDH, bilirrubina y transaminasa. Por supuesto, cada una de ellas, para diferenciarlas del síndrome HELLP, la preeclampsia síndrome HELLP. Tenemos que la trombocitopenia en el síndrome HELLP, básicamente o generalmente, son niveles mayores a 30.000 por milímetro cúbico. En el caso del hígado graso agudo del embarazo, generalmente niveles mayores a 50.000. Ahora, esto es muy importante, como ya lo vimos en el video pasado, la púrpura trombocitopénica trombótica tiene niveles realmente bajos, que es su característica distintiva de niveles de plaquetas. Generalmente, o en la mayoría de los casos, por debajo de 30.000. En el caso del síndrome urémico atípico, hemolítico atípico, tenemos niveles superiores a 30.000, y en el caso de la exacerbación del lupus, también niveles superiores a 30.000. La hemólisis, en el caso del síndrome HELLP, por supuesto, 100% de los casos cursan con hemólisis. Ahora, el hígado graso agudo del embarazo, de un 15 a un 20% de las pacientes solamente, vean la diferencia, cursa con hemólisis. En la púrpura trombocitopénica, el 100% de las pacientes cursa con hemólisis. El síndrome hemolítico urémico atípico, el 100% cursa con hemólisis. Y en la exacerbación del lupus, menor al 25% de las pacientes, o menos del 25%, cursan con esta característica de hemólisis. En el caso de la anemia, como tal, ya los niveles de hemoglobina disminuidos, tenemos que menos del 50% de las pacientes con el síndrome HELLP cursan con anemia. En el caso del hígado graso agudo del embarazo, está ausente, es decir, no hay anemia. En el caso de la púrpura, el 100% de las pacientes cursa con anemia. En el caso del síndrome hemolítico urémico atípico, el 100% cursa con anemia. Y en el caso de la exacerbación del lupus, menos del 25% de las pacientes. Aquí ya vamos haciendo diferenciación entre cada una de ellas. Coagulación intravascular diseminada, más o menos un 25% de los casos en el síndrome HELLP. Pero en el hígado graso agudo del embarazo tenemos entre un 50 y un 100% de los casos. En la púrpura es muy raro, al igual que en el síndrome hemolítico urémico atípico y en la exacerbación del lupus. En estos casos es raro la presencia de CID. Hipoglicemia no va a estar presente en el síndrome HELLP, pero en el hígado graso agudo entre un 50 y un 100% y en la púrpura, en el síndrome hemolítico urémico y en la exacerbación del lupus están ausentes. La actividad de la Adams TS13, por supuesto, cuando tiene un valor de actividad menor entre el 5 al 10%, esto indica, ¿verdad?, la presencia de púrpura, por lo que solamente va a estar
presente en la púrpura trombocitopénica trombótica, en el resto de las patologías no. Daño renal, y esto es muy importante, sobre todo en, actualmente tenemos una gran cantidad de pacientes con diagnósticos de preeclampsia síndrome HELLP que terminan con daño renal, con diálisis. Entonces, este dato es muy importante, porque en el caso del síndrome HELLP, alrededor de un 20% de los casos solamente cursan con daño renal. Ahora, el hígado graso agudo del embarazo, entre un 90 y un 100%. La púrpura trombocitopénica trombótica, más o menos un 20%. Pero vean el síndrome hemolítico urémico atípico, que el 100% de los casos cursa con daño renal. Y recuerden, esa paciente que posterior al parto es que se exacerban los síntomas, paciente que muchas veces tienen muy pocas características, inclusive algunas que no tienen diagnóstico de preeclampsia y posteriormente hacen problemas severos con insuficiencia renal. Entonces, estos son casos donde debemos pensar que es una simuladora, específicamente el síndrome hemolítico urémico atípico. Y en el caso de la exacerbación del lupus, entre un 40 y un 80%. Los niveles de LDH, el lactato deshidrogenasa, tenemos que en el síndrome HELLP, por supuesto, mayor a 600. En el hígado graso agudo del embarazo, los niveles son variables, pueden estar normales, pueden estar elevados. En el caso de la púrpura trombocitopénica trombótica, niveles siempre mayores a 1000. Esto es muy importante también. Pacientes con trombocitopenia severa, 15.000, 20.000 plaquetas, con 2.000, 3.000 de LDH, deberíamos pensar, y más aún, si los síntomas inician antes de la semana 20, debemos sospechar seriamente que puede ser una púrpura trombocitopénica trombótica. El síndrome hemolítico urémico atípico, también los niveles son superiores a 1000. En el caso de la exacerbación del lupus, los niveles son variables, pueden estar normales, pueden estar aumentados. La bilirrubina elevada de un 50 a un 60% en el síndrome HELLP, tenemos el 100% de los casos en el hígado graso agudo del embarazo, en el 100% de los casos de púrpura trombocitopénica trombótica, en el caso de el síndrome hemolítico urémico atípico, los niveles de aumento son variables, y en el caso de la exacerbación del lupus, menor a un 10% de la paciente tienen elevación de la bilirrubina. Y en el caso de las transaminasas elevadas, tenemos que, por supuesto, el 100% de los casos de síndrome HELLP tienen este incremento, también el hígado graso agudo del embarazo, pero es muy raro o transitorio en el caso de la púrpura trombocitopénica, transitoria en el síndrome hemolítico urémico atípico y también es transitoria en la exacerbación del lupus. Vean que son características muy distintas de cada una de las patologías. Ahora, esto nos lleva a lo siguiente y le quiero mostrar esto porque es muy importante. Tenemos que, por supuesto, dependiendo de estas características clínicas y de la aparición de la sintomatología o del cuadro grave del problema severo que pueda tener la paciente, nos va a dar luces de qué tipo de simuladora podría ser. Por ejemplo, como ya vimos, la púrpura trombocitopénica trombótica puede iniciar antes de la semana 20 de gestación, como lo podemos ver acá. Por supuesto, puede aparecer después, pero principalmente la vemos antes de la semana 20. En el caso del síndrome hemolítico urémico atípico, podemos ver los síntomas presentarse generalmente ya al término del embarazo, inclusive en el posparto. Ya como lo vimos, ya les mencioné el por qué ocurre esto. El caso de la preeclampsia-eclampsia puede ocurrir después de la semana 20, como ya todos lo conocemos, ¿verdad? Y puede producirse inclusive en el periparto, en el parto o al inicio del puerperio. El síndrome HELLP, de igual manera, en este mismo periodo de tiempo, el hígado graso agudo del embarazo tiende a producirse los síntomas generalmente alrededor de la semana 36. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. No se conoce específicamente el por qué ocurre, pero generalmente la sintomatología suele presentarse alrededor de la semana 36. Y tenemos la púrpura trombocitopénica trombótica, como ya les mencioné, que esto es muy importante tenerlo en cuenta, de abrir un poquito la mente y decir, oye, la preeclampsia atípica posiblemente no sea lo que esté pasando acá, sino una púrpura trombocitopénica trombótica
que ya vamos a ver en próximos videos cómo debemos manejar este tipo de patologías porque cada una se maneja de manera distinta. Entonces, si nosotros vemos esto que estamos mencionando acá, con la aparición, con la frecuencia en que ocurre la edad gestacional, o si es en el parto, en el posparto, antes de la semana 20, y a eso lo unimos a las características clínicas y paraclínicas que vimos en la tabla anterior, en estas pacientes cuya evolución tórpida o pacientes que están muy cercanas a la muerte, podemos hacer un diagnóstico diferencial y poder establecer que existe la posibilidad de que pueda ser patologías simuladoras de la preeclampsia. Patologías que debemos tratarla de manera distinta. Ya lo vamos a ver en próximos videos, insisto, pero son patologías que debemos tratar de manera distinta, que no van a responder a solamente controlar la tensión arterial, a extraer el feto y sacar la placenta, no, al sulfato de magnesio, que como ya les mencioné, es muy bueno para en caso de evitar convulsiones, pero en el caso de este tipo de patología no va a tener un efecto importante. Muchachos, vamos a tener presente esto. Existen otras patologías que están literalmente matando a nuestras pacientes. Debemos conocerlas, debemos manejarlas y debemos tenerlas en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico para poder salvar vidas. En verdad, muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.